Eso sí. Sí, deja, lo que no sepas de aquí, ya nada más guarda lo que sí sabes. Lo demás yo ya lo acomodaré. Bueno. Vamos a ver si podemos empezar a sintetizar la vacuna. Todo lo que ¿La aguja la traemos. quieres poner bien? Sí, porque es para hacer las jeringas reutilizables. Me llevo lo que necesito entonces. Primero, lo de las ropas que traje, los delantales y eso, sí, déjamelos, pero las ropas de Santa, lo del conejo, déjalo en la ropa, ¿vale? Los guantes, todo eso lo dejas allá en la ropa. La máscara, cada uno gas más, que esa la trajiste tú, ¿no? Listo, padre, esa máscara. Vale, ¿dónde están? Uy, nos hizo falta. Nos hizo falta más vidrio, ¿eh? ¿Terminas? Te digo, te lees esas revistas. Uja, me la llevo. ¿Qué más nos hizo falta? Yo... Hacemos espacio. Bueno, gente, pues aquí van los pasos para sintetizar la vacuna, pero me parece que todavía no los puedo hacer todos, así que voy a tratar de hacer algunas tabletas de albúmina. A ver qué es lo que me pide. Y lo que sí es que de aquí vamos a hacer la mitad de flask. Vamos a dejar aquí el... Esto... Bueno, no, en realidad no, ¿eh? En realidad sí sería tomarlo todo. Y dejarlo, pero en otro lado. Bueno, los voy a ir haciendo por... Uno por uno, entonces. Equipment. And chemistry. Primero tenemos que hacer... Flask. Vamos a hacer ¿cuántos tenemos? Y es, yo creo que tener unos 25 estaría bien. Este 14 15. ¿Tienes ollas? A ver si tenemos ollas. Ya ni encontramos las ollas. Vamos a hacer de estos también. Dos. Teníamos tubos 36. Que me gustarían, no sé, 60 o por ahí. Nos vamos a hacer otros 30. Y lo demás va a ser para hacer las jeringas. Vale, 30 tenemos. Perfecto. Es más, podemos hacer otros 36. 36 y vamos a hacer otros de estos.
Perfecto. Lo primero que tenemos que hacer es dividir sangre infectada, dice, en componentes. Eso es en la centrífuga. ¿Qué es esto? Vamos a hacerlo. Ahí son 5. Vamos a hacer todo. No manches, todo lo que hicimos, la sangre de zombie que juntamos, solo es para 5. Para 5. 5 de estas flask with blood cells. Bueno, después, con matraz con sulfato de amonio. Hay que tener matraces con sulfato de amonio. A ver, esto lo voy a guardar en mi inventario, creo. Vamos a dejar esto aquí. Vamos a dejar esto aquí. Quiero ver si con el mod de más edificios puedo hacerme una pequeña nevera. Sí, aquí está. Necesitamos chapa metálica 4. Ok. A ver, vamos a dejar todo esto acá. Todo lo que se puede echar a perder. Lo voy a dejar en un punto. ¿Dónde estaba? Aquí están las bolsas de hidrox. Ya no me cabe. Tampoco ya no me caben. Tener que hacer aquí. Ok. Ok. ¿Te puedo pedir un favor? Bueno, si tienes ollas, una aunque sea, me la traes ahorita que puedas. Vale, vamos a empezar entonces primero haciéndonos el refricito. Para poner un refricito y en ese refricito vamos a poner las cosas. Yo creo que esta de aquí. Cierra y cierra el jardín. Como se. Ya eso, mejor la recojo. Y la vamos a colocar aquí. Voy a colocar yo creo que aquí. Así pongo el refricito aquí y aquí vamos a almacenar las muestras. A ver, ¿qué necesitamos entonces? Supervivencia, mini nevera. Chapa metálica 4, 5 tornillos, cable eléctrico y chatarra electrónica 10 y además una sierra. Chatarra electrónica. Chatarra electrónica sí teníamos. Luego dijo cable también. Tornillos. ¿Más? Chapa metálica por 4. Voy por ellas al coche. Esas déjamelas acá porque acá estoy poniendo todo. ¿Dónde lo pusiste? ¿Cuál es el material? Ah, ok. Una olla. Chatarra electrónica. ¿La dejaste también ahí? Ahí está. Chatarra electrónica, cable eléctrico. Chapa metálica, no la veo. Sierras nos hacen falta traer, ¿eh? Además tenemos una. Tarra también la quiero.
Vale, esto me va a servir para ir llenando la olla. Vale, ahora sí podríamos hacer la mini nevera. Esta neverita la vamos a poner acá. Me deja. Creo que si no la voy a poner aquí. La vamos a rotar. Y en esta mini nevera vamos a poner todas las muestras. Perfecto. A revisar si esto ya está. Deslizar los tubos, todos. La olla con agua me da para esterilizar. Vamos a ver cuántos tubos. Después de ahí tenemos que hacer un matraz con sulfato de amonio. Vamos a hacer 7. Porque es lo que tengo, 7. El sulfato de amonio, hay que ver cómo lo hacemos. Creo que me va a dar para 25 tubos, ¿eh? La olla de agua. Exacto. Para 25 tubos. Faltan 10. Así que aquí vamos a guardar los tubos. Ya están limpios. A poner aquí a cocinar el agua. Con sulfato de amonio. ¿Cómo lo hago? Necesitamos amonio, ácido sulfúrico y frasco con agua. Necesito gafas de protección y delantal y guantes de cuero que ya traigo. Pues vamos a hacerlo. Ponernos entonces en plan científicos, gente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a ponernos toda nuestra ropa. La vamos a dejar aquí. Sirve que me lavo. Y nos vamos a poner un delantal. Nos vamos a equipar la bata médica. Pues vamos a llevar las gafas también.
Voy a andar así en calzones, pero ni modo. Creo que en realidad me podría poner los pantalones, ¿no? No importa. Pero sí hay que lavarlos, creo yo. Bueno, no importa. Vamos a crearlo. Entonces ya tenemos las de estas gafas. Sulfato de amonio, dice. Es este. Necesito el delantal. Ya lo traigo. Las gafas de protección. O las gafas de tiro también sirven. Pero bueno. Tenemos las de protección. Los guantes de cuero. Y vamos a hacerlo con amonía. Siete de ácido sulfúrico. Siete de estos con agua. Okay. Vale, ya están aquí. Amonia. Son siete, ¿no? Eso necesitamos. Vamos a coger dos. Amonia, vamos a coger la mitad. Y ahora necesitamos 7 también este. 7 flasks. Vamos todos. ¿Para cuánto puedo hacer 9? Vale, ya está lo del sulfato de amonio. Ahora sí, estos flask, adiós. Aquí, del ácido sulfúrico, para acá. Listo, la amonía. Pues parece ser que me va a durar, ¿eh? Voy a poner aquí esto y esto. Ahora sí. Del matraz con sulfato de amonio, tenemos que extraer los leucocitos en el microscopio. ¿Y eso cómo rayos lo hago? Extraer leucocitos. A ver, vamos a hacer una prueba. A ver si con esto, uno de cada uno, puedo. En el microscopio. Tela esterilizada y flask. Tela esterilizada tenemos. Pero si me la puedes acercar, te lo voy a agradecer. Necesito pues toda la tela esterilizada que tenga para ponerla acá.
Y si me la puedes acercar, te lo voy a agradecer. Estoy acomodando esto. Voy a acomodar material este que me está pesando y por eso me estoy haciendo daño. De aquí, cable eléctrico tenemos. No hay cable eléctrico. Todo el cable eléctrico. Luego chatarra. ¿Qué chatarra? Chatarra electrónica. No sé, unas 20. Chapa metálica. Tornillos. Metálica pequeña. Chapa metálica. Aquí están dados, sí. Está trayéndolos. Gracias, mi amorcito. Dejaron una sierra aquí, yo creo. Igual y la regreso. Ahora que vayamos de expedición hay que apuntar sierra. Menos traer unas 3 o 4 porque nada más tenemos una. Tantas que vemos y no agarramos. Perfecto, entonces aquí en el microscopio tenemos que traer entonces tela esterilizada por 2. Ahora sí, extraer leucocitos. Lo que nos da... Después, una probeta más cromatógrafo. El cromatógrafo, ¿qué tenemos que hacer entonces? Cromatógrafo es aquí. Flask with blood plasma. Dirty flask. A ver, voy a ver qué es lo que se tiene que hacer después, gente, y vuelvo. Bueno, necesitamos otra matraz con sulfato de amonio. Y para eso dijimos que aquí está. Vamos a coger una. Necesitamos una matraz con sulfato de amonio, otra probeta, otro de estos. Y esto es en el cromatógrafo. Es este de aquí, si no estoy mal. Vamos a poder hacer... ¿Qué me falta? A ver, un segundo. Vale, sí es en el cromatógrafo, pero necesitamos carbón vegetal. Afortunadamente tenemos un paquete nada más. De este tenemos que ir a buscar, que nos va a hacer falta. Entonces hay que ir a zonas industriales o no sé en dónde rayos es que se consigue. Pero ahora sí nos debería de dejar aquí en... Y no se puede craftear. Extraer los anticuerpos de los leucocitos. Hacemos uno. Y luego dice... Ya están... El tubo con anticuerpos. Bueno, ya lo único que nos quedaría entonces sería...
tube with antibodies. Ya está. Eso es en el set de química. Hay que tener 3 frascos con agua. De hecho, estos dirty flask los vamos a poner. Yo creo que por ahora. A ver, los voy a dejar ahí. Necesitamos frascos con agua. Una jeringa reusable. Tres unidades, creo es. Supongo yo que con esto me servirá. ¿Sí? Un frasco con leucocitos. ¿Lo tenemos que volver a hacer lo de los leucocitos? 5 necesito. Está complicado, ¿eh? De esos tenemos 6. Luego, tela esterilizada y flask. O sea, de los leucocitos. Del frasco con leucocitos necesito varios. Soplete. Vamos a hacer las jeringas reutilizables de una vez. Lo vamos a dejar por aquí. Aguja. Vidrio. Los voy a poner en. Y. Vamos a ver todas las jeringas que se puedan. ¿Agujas? ¿Ya no hay más agujas? ¿En serio? Casa no tenemos agujas, ¿verdad? Dios, no sé. Aquí está. Vale. Vamos a dejar aquí el tubo este con anticuerpos. Frascos con agua, con plasma. El carbón vegetal lo voy a dejar en donde estaba. Y hay que hacer más de estas agujas. Voy a ver si es que tenemos. El vidrio lo voy a poner allá. El carbón vegetal se lo voy a poner. Y de una vez vamos a ponernos a. Pues está pesado. Pensé que iba a ser más fácil. Pero sí está. Sí está difícil. Sí es pesado. Está bastante difícil. Vamos por jeringas para hacernos unas 4. Porque para sintetizar la vacuna necesitamos otro. Hacer el proceso varias veces. ¿Todas las agujas las has puesto arriba? ¿En dónde? ¿La ropa? No. En la medicina, ¿no? Mira, hay una nada más. ¿Aguja de qué? Aguja de sutura. Este paquete de jeringas me lo voy a llevar y estas jeringas. ¿Y dónde la otra? Y esas también me sirven. Nada más tenemos una, entonces. Joder. Necesitamos traer agujas, ¿eh? Ya no tenemos. Mira, otra. No manches. Había más, pero. Sí, ¿no? Entonces, apúntanos los que nos hace falta, ¿no, mi amorcito? Mira, apúntanos aquí lo que nos hace falta. Tenemos que encontrar carbón vegetal.
más vidrio, más sangre de zombie. Amonía, así se llama. Y este, tierras, ajá. Agujas, ajá. Agujas de todas, de sutura o de las otras, pero las que haya. A encontrar muchas, de hecho. Tenemos aguja reusable. Tenemos 8 ya, bueno. Sí, ya las había usado. Ya estaban aquí las jeringas reusables. Qué tonto. Bueno, no hay problema, no sobran. Vamos a recargar los sopletes. Bombonas de gas hacen falta. Bombonas de gas. De gas. Uf. Se nos acaban las bombonas, gente. Entonces, habría que hacer otra vez. O sea, para hacer la jeringa. Esta de sintetizar. Vacuna avanzada. Puede ser con una jeringa reusable o no. Pero se necesitan 3 de estos. Test tube. Flask with leukocytes. Ese flask with leukocytes es... ¿Qué se necesita? A ver, primero los voy a dejar en favorito. Ahora en favoritos no tenemos nada. Entonces. Es importante ver cómo se hace entonces esta cuestión. Necesitamos entonces dividir sangre infectada. Para eso es la sangre infectada. Esto es lo primero. Luego sería matraz con sulfato de amonio. Flask. Amonium sulfate. Es este. Este es el segundo. Luego extraer leucocitos. Luego sí sería otro sulfato de amonio más la probeta más cromatógrafo para, sería este, ¿no? Leucocitos más la, sulfato de amonio más la probeta, que sería este el número 3. Luego sería la sintetizar la vacuna. Para sintetizar la vacuna avanzada, sí, se necesita frasco con leucocitos 5 veces. Frasco con hipoclorito de sodio. Okay, sería esto. Y luego sería flask with clorito. Hipoclorito. ¿Qué es este? ¿Y cuántas se necesitan entonces? Y ahora sí ya podríamos sintetizar la vacuna. Ok. Estos los puedo hacer. Vamos a agarrar entonces flask. Y con esto ya estaría, al menos ya tendríamos una buena parte.
A ver, agarramos uno. Y eso se hace en el set de química. Por último, entonces vamos a devolver lo que ya no necesitamos, que sería esta. Ya no tenemos más de estos, sí, sí, sí que tenemos. Vale, ya tenemos los 5 frascos con hipoclorito de sodio. Entonces, ahora sí. Nos harían falta frascos con leucocitos y un frasco con agua. Entonces vamos a llenar estos 3 frascos con agua. Los podemos poner. Jeringas reusables. Vamos a utilizar las reusables. Ya nada más nos harían frasco con leucocitos. 5 necesitamos. Uy, pues necesitamos bastantes cosas. Nos hace falta mucha sangre, entonces. Necesitamos traer al menos 80 botes. 100 botes, si no. Porque sí se necesita muchísima, o sea. Tenemos que regresar con estos 70 tubos de prueba llenos de sangre infectada. Y de hecho estos test tubes y estos flask y estas jeringas. Y los paquetes de jeringas me los voy a poner allá. Y yo creo que podríamos hasta inclusive hacer más tubos. Pero por ahora lo voy a dejar así. Y aquí vamos a meter estos. Vamos a meter esto. Y de hecho lo que sí tenemos que hacer es más flask de estos. Eso es lo que tenemos que hacer. Y de aquí también tendríamos que poner, sintetizar la vacuna, pero con una aquí, para que nos permita hacerlo ya sea con la que se gasta o la que no. Ya solamente nos haría falta el flask con leucocytes. Y sería todo. O sea, necesitamos otros 80 botes de muestra. Voy a hacer... A ver, tenemos 70 tubos de estos. Yo creo que con esos nos alcanza para 10. No, sí necesito hacer más. Vamos a tener que hacer más. Y de hecho, vamos a dejar aquí. En Chemistry... Vamos a hacer flask. Vamos a hacer 1. 2. 3. Vamos a hacer otro. 4. Y todos estos. Gente, lo dejamos por aquí. Continuaremos en el siguiente con una expedición más larga, trayendo mucha sangre de zombie y vidrios que nos hicieron falta demasiado. Si les ha gustado, dejen su like aquí abajo. Nos vemos. Hasta el próximo.